sí, se nota que ahora he estado más concentrado, ¿verdad? ¡Uy! Cuidado. Vale, no. Vale, tengo que coger la llave. Y esa llave me da, algo me dice que va a ir como, no sé, una reverenda cagada. Algo me lo dice. Vale, no es difícil, pero depende de la flotabilidad de Super Meat Boy, que a veces deja mucho que desear. Vale. Vale, Super Meat Boy, flota. No. Vale, tengo que esquivar los misiles de manera imposible. No, no es imposible, pero... uff. Con esto... hola, venga, sí. Adiós, Super Meat Boy. Pasa un buen viaje. Vale. Tengo que saltar cuando los misiles están bajando. Vale, tengo que hacer el salto directo. Cojo esto. El problema viene siendo... podría aprovechar la pared. No, ahora que lo pienso. Vale, flotabilidad de mi Super Meat Boy. No es un nivel difícil. No es un nivel difícil. Vamos, tú puedes. Vamos a suicidarnos. Porque ya viene siendo costumbre. Cógela. En fin. Super Meat Boy no está colaborador. Está con... que tiene un complot conmigo y con el gobierno. Secreto. Oh, wow. Qué suicidio más estúpido, Super Meat Boy. Oye, Super Meat Boy, me agradecería que cogieras la llave. Vale. Flota, Super Meat Boy. Uf, es peligroso. Vale. ¡No! ¡No! Maldito Super Meat Boy. ¡Sí, estoy compinchado con el gobierno! Lo estás demostrando muy bien, Super Meat Boy. Tus complots con el gobierno no son más que... ¡oh, mierda! No pasa nada. Vamos, Super Meat Boy. Demuéstrame que no estás totalmente compinchado con el gobierno. ¡Dirac! No. Vamos, Super Meat Boy. Baja. Ahí. Muy bien, Super Meat Boy. Ahora comete una bala y reiniciemos el mapa. ¡Venga! Sí, tenemos que llegar... ¡no! En fin, Super Meat Boy, no estás para la labor. Y no lo vas a estar nunca porque tus misiles... ¡oh, Dios! ¿Cómo he esquivado eso? No lo sé. ¡Super Meat Boy! ¡Deja de ser tan inestable! Vale, voy a dejar de pulsar el botón Shift aquí. Me voy a quedar una rue... en fin, Super Meat Boy. Vamos a dejar de pulsar el botón de Super... carreras. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Super Meat... ¡hala, venga, Super Meat Boy! Venga, no, no te fumes, anda. En fin, vamos a ver. Si no coges la llave al momento, no hacemos nada. En fin, Super Meat Boy, tú haz lo que tengas que hacer. Muy bien. En fin, no pasa nada. Muy bien, Super Meat Boy, has cogido la llave a la primera. Siéntete orgulloso. ¡No, Super Meat Boy! En fin. A ver. Creo que voy a empezar a usar las paredes, porque... ¡uf! ¡Wow, Super Meat Boy! No tanto... no te ha tocado la imagen de lo que es el misil. Pero, ya has hecho una cagada. Vale, ahí tengo que coger la llave de golpe. Si no, pierdo mucho tiempo. Tiempo en el que me pueden matar los misiles. Bueno, ahí si tampoco saltas, no importa. Super Meat Boy. Te entendemos. Necesitas tu psiquiatra. Yo creo que después de este Let's Play voy a necesitar uno. Porque después de todas las cosas que he dicho y de lo que me está entrando por dentro. ¡Uy! Cuidadito. Porque Super Meat Boy me está enfadando. ¿Por qué? Porque es un inútil. Y sí, eso era sarcástico. ¡No, Super Meat Boy! ¡No te suicides! ¡Quiero terminar este nivel! ¡Uf! Grado A plus y casi se me suicida Super Meat Boy. ¡Legión de Super Meat Boy suicidas! Flotando por el aire y muriendo a base de balazos. Y placa. Otro Super Meat Boy suicidándose. Y solo sobrevivió uno. Qué coincidencia, ¿verdad?
Vale, probar. Ey, no parece un nivel muy difícil. ¡No! ¿Qué? ¡Hala tú! ¡Qué súper teledirigido es eso, ¿no? ¡Lol! Soy una mierda de torreta súper teledirigida. ¡Epa! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios! ¡Esto me gusta! ¿Hola? ¡Ah, vale! ¡I understand! Puso eso y bajo para acá. Me catío. Cuidado. Casi me suicido. Vamos, Super Meat Boy, demuestra tus habilidades de salto. ¡Corre! Vale, muy bien, Super Meat Boy, lo has hecho. Vamos al siguiente nivel. Y este es el último. Super Meat Boy. Oh, tengo hambre. No sé cómo no me he muerto. Ahora sí me he muerto. Vale, hay que bajar a toda pastilla y correr. Super Meat Boy, bueno. Vale, corre, Super Meat Boy. No. En fin, ¿cómo me...? Ah, vale. ¡Hola! ¡Bichitos felices! ¡Ah! ¡Tenemos hambre! Ah, La temática es sencilla, pero... ¡Oh, God! Hay que hacerlo muy bien. ¡Ahora! ¡Corre! Y así nos quitamos a todos toda la panda de energúmeros que nos intenta marcar la asistencia. Y no sé cómo he hecho eso, no me preguntéis. ¡No! ¡Super Meat Boy! ¡Te has suicidado! ¡Oh! ¡Super Meat Boy! ¡Está rico! Sabe a carne, proteínas. No sé cómo he hecho la otra. No sé cómo lo he hecho la otra vez. La verdad. ¡Hasta luego! ¡Iros de la pantalla y dejarme en paz! Bueno, me va a seguir uno hasta el infierno. Soy una cosa. Supongo que un mutante con que tiene una cabeza que vuela. Torero. No. Vale. Saltos rápidos y cabeza fría. Porque vamos a esquivar a todos estos bichos. Oh, Dios mío. Esto va a dolerme la cabeza. Super Meat Boy sube. Bien. Vale. Baja. ¡No! ¡Ay, no! Justo ahí no. ¡Ah! Esto empieza a ser doloroso. Pobre Super Meat Boy. ¿Cuántas veces la habrán matado ya? Luego al final de grabar todos los mundos, ¡lo descubriremos! Uy, no. ¡Hasta luego! ¡No! ¡Me sigas! ¡No! ¡Me sigas! Y el cabrón me sigue. ¡Ah! ¡Te voy a comer! ¡Lol! A ver. Sí, tiene que ser un poquito coñazo estar viendo todo el mismo nivel una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero, ¡ey! ¿Me estáis oyendo? ¡No! ¡Oh! ¡Super Meat Boy! ¡No! ¿Suicidios gratuitos? ¡No! Si tienen utilidad todavía. Si son gratuitos. Vale. ¡No! ¡Super Meat Boy! Me duele el dedo de correr ya. Vamos, el botón Shift. ¡Uepa! ¡Cuidadito! Vale, es fácil marearlos. Si alguien necesita aprender a marear esos bichos, ¡hey! ¡Ahí lo tenéis! ¡No! ¡Super Meat Boy! ¡Tus saltos son una mierda! En fin, pero mejor que los de los otros personajes. Los de los otros personajes son horrendos, ¿eh? Quien avisa no es traidor. ¡Corre, Super Meat Boy! ¡Que se paren! ¡Sube! Sin comentarios. Vale. ¡Te voy a comer! Dejarme en paz. Estoy ocupado. Quiero terminarme este mundo. Me gusta mucho, sí. Pero, Dios, no quiero repetir el nivel 800.000 veces porque a vosotros os dé la gana matarme.
Vale. ¡No! ¡Uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! ¿Cómo hago eso? No lo sé. ¡Te voy a ver! ¡No, no, no, no! Hola, torreaos. Hasta luego. Deja de seguirme. Vale. Lo bueno es que cada vez lo hago mejor. No pasa nada. Alguien iba a suicidarse si fallaba eso. Vale. ¡Todo nada! Vale, me compré con una plus. Vámonos de este mundo. Quiero matar ya a este jefe y vámonos. Que ha habido mucha... Ya ha habido muchas muertes por hoy, ¿verdad? Larry's Lament. Más que nada son gusanos. Y me, si me permitís, voy a beber agüita. Tiki. Me gustan los mundos. Hola. Tú. Sí, yo. Me están volviendo loco. No pasa nada. ¿Cómo se hacía esto? Era una batalla muy sencilla. Si se ha movido el micro es puesta imaginación. Vale. Me duele. Hostia, me ha hecho polvo el culo. Mi pobre culito. Dislike. No. Suicidio colectivo. Suicidio colectivo. El suicidio es lo más. Sí, somos tontos. Y si estamos aquí y saltamos, ¡moriremos! ¡Mátalo! Y vamos, bichito, salta. Eres un monstruo fácil. ¡No quiero! Soy demasiado guapo para morir. Enfant. Oh, no. No hagas eso, por favor, no hagas eso. Vale. Soy imbécil, por eso he hecho ese movimiento. Y sí, ese jefe se va a quedar ahí hasta que más o menos esté a una altura considerable para matarme. En fin, jefe. Vamos, sé que quieres morir. No, 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 no. Jefe malo. Para hacer saltar a este jefe, normalmente hay que, hay que quedarse en esta zona. ¡Y ahora saltas! LOL. No me ha matado. What the fuck? No soy estúpido, ¿sabes? Pues yo creo que un poquitín... ¡Sí! No soy estúpido, ¿vale? No sé, yo... Sí, suicidio colectivo. Y hace ese salto justamente cuando estoy lejitos de él. ¡Soy tonto! Vale, nos quedamos aquí. Corremos a este lado. ¡Soy tonto! Ya lo sabemos, sanguijuela asquerosa. ¡Soy imbécil! ¡Hasta luego! ¡Enfant! ¡Soy muy imbécil!
No salto cuando estás cerca, pero eso es porque soy... ¡Oh, muy imbécil! Pero salta, hijo. Madre mía, hasta que va, hasta... Ya verás lo que va a tardar en saltar. Solo un gusanito estúpido. No soy tonto. Sí lo eres. Estás programado para morir. Así que cumple con tu cometido. Ahora voy a coger esta referencia de piedra. Ahora me piro. Me pongo en esta mierda. Volvamos a probar. Al menos haya hecho un placaje eléctrico. ¡Pokémon al poder! No sé cómo he hecho eso. Sencillamente, dejémoslo ahí. ¿Eh? ¿Oh? Vamos, si quieres salvar a la chica tiquita, sígueme hasta el fin. Vale. Y capítulo completado después de muy buen rato. No sé cuánto he estado grabando, pero bueno, me he empezado a desesperar un poquito, pero da igual, porque aquí lo que importa es pasárselo bien. Y no lo hemos pasado. Bueno, al menos yo me lo he pasado bien. Vosotros no sé, pero, hey, al menos verme sufrir, me habéis visto sufrir un poquitín. No pasa nada. Así que, sin más dilación, esto ha sido todo por hoy. Hemos terminado con Rapture y empezaremos próximamente con el nuevo mundo que os enseñaré a continuación. Pero antes de eso, un saludo, me despido de todos vosotros y nos vemos en otros vídeos. Chao y hasta la próxima. Cuidaos mucho. Para el próximo vídeo, el fin. Aunque tiene solo unos pocos niveles, tener en cuenta que estos niveles son muy jodidos. Tenemos un Meat Boy que no tiene graduados de deslizado ni salto. Y simplemente que el juego me odia un poquito. Ya está. Chao y cuidaos mucho, gente.